En el Antiguo Testamento, la historia de José, hijo de Jacob, es una narrativa fascinante llena de giros y lecciones. José fue vendido como esclavo por sus propios hermanos, pero a lo largo de su vida demostró fidelidad, integridad y sabiduría. A pesar de enfrentar dificultades, fue elevado al puesto de gobernador en Egipto. Cuando finalmente se reunió con sus hermanos que lo habían traicionado, José perdonó y les mostró amor en lugar de resentimiento. Un versículo relacionado con la historia de José se encuentra en Génesis 39, 2b-3. Pero el Señor estaba con José y le concedió gozar de la benevolencia del jefe de la prisión. Este se encariñó tanto con José que lo puso a cargo de su casa y de todos sus bienes. Este versículo destaca la presencia constante de Dios en la vida de José, incluso en medio de las adversidades, y cómo la fidelidad de José fue recompensada. Génesis 50:20. Ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios lo transformó en bien, para lograr lo que hoy estamos viendo, que se conserve la vida de mucha gente. Esta declaración es hecha por José cuando finalmente se revela a sus hermanos y les muestra perdón en lugar de venganza. La historia de José enseña sobre la importancia de la perseverancia, la paciencia, el perdón en medio de las adversidades y de cómo Dios puede redimir incluso las situaciones más difíciles para cumplir con su propósito. Gracias por ver, comenta amén y suscríbete.